Bueno, Estados Unidos se encuentra en alerta y no solo por el coronavirus, sino también por la masiva aparición de avispones gigantes asiáticos en el oeste de ese país. ¿Cómo son estos avispones? Ahí lo estamos viendo ya en pantalla. Miden aproximadamente unos 5 centímetros de largo. Son bastante grandes los avispones y poseen un aguijón de 0,6 centímetros, es decir, unos 6 milímetros, que inyecta, como vemos ahí, una poderosa neurotoxina a sus víctimas. Para hacer una comparación a escala, lo vamos a comparar con la abeja obrera común, que mide 1,5 centímetros de largo, es decir, menos de un tercio de lo que mide el avispón. Esa es la idea que nosotros podemos hacer más cercana a una especie que conozcamos. De hecho, para alimentar a sus crías, este insecto puede llegar a matar a 40 abejas por minuto, incluso al año, entre 30 y 50 personas en Japón mueren por el veneno de los avispones. Según The National Geographic, una persona podría morir con menos de 50 picaduras de estos insectos, incluso si no es alérgica. Así la importancia de esta también alerta que se está viviendo en Estados Unidos.